Hola, muy buenas a todos, somos un nuevo para el canal y en este video le voy a estar hablando de cuándo saldrá el DLC 2 y del contenido que puede traer. Así que con todo esto, vamos a empezar. Como ustedes sabrán, en el DLC 1, por así decirlo, porque no es un DLC completo, pero bueno, vamos a decirle DLC 1 y DLC 2. El DLC 1 de Call of Duty Black Ops 4 salió cuando comenzó la Operación Cero Absoluto y trajo dos mapas multijugador y un mapa zombies, el cual era Dead of the Night. Ahora, estamos a 4 días, o bueno, 4 días y 8 horas cuando termine este video, de que se acabe esta Operación Cero Absoluto. Y esto quiere decir que cuando inicie la próxima operación, va a salir el DLC 2. O por lo menos eso es lo que espero. Porque Call of Duty Black Ops 4 ha estado muy, pero que muy seco de contenido estos últimos días. Y un DLC es lo mejor que le puede venir. Tampoco es que he visto mucho marketing por este DLC. Y se equivocaron bastante al no hacerlo en el DLC 1. Nadie se enteró que salieron los mapas. Nadie se enteró de qué se trataba el mapa de zombies hasta que salió. Y eso fue muy, pero que muy feo. Porque incluso la gente que tenía comprado el Black Ops Pass y que está más o menos atento a las noticias, no sabía que había salido un DLC. Así que tenían que, o sea, es que tienen que hacer marketing para este DLC. Si no lo hacen mañana, lo tienen que hacer. Por lo menos el lunes tienen que hacer contenido promocional para este DLC y lo tienen que promocionar. El contenido que puede traer este DLC 2 serían o dos mapas multijugador y un mapa zombies, o dos mapas multijugador y dos mapas zombies. El segundo mapa zombies se rumorea que puede ser Nuketown Zombies y que vendría gratis. No sería con el Black Ops Pass, sino que vendrían con la operación. Con la próxima operación. No sé cómo se llama, no tengo ni idea de cómo se llama, pero vendría con la nueva operación, la cual sale en 4 días, que sería más o menos el 19 de febrero. Así que ya tienen fecha para el DLC 2. Estoy casi 95% seguro de que va a salir el DLC 2 ese día. Y me da pena por Treyarch, porque tienen que hacer marketing por este DLC, porque si no, nadie se va a seguir enterando. Y no va a haber mucho hype en la comunidad. Y bueno, el juego ya está decayendo un poco. Y no quiero que decaiga más porque me gusta mucho este juego. Así que bueno, una vez chido este gustado, like favoritos y nos vemos en este video. Perdón por no subir mucho video, pero es que estoy muy, pero muy ocupado en estos momentos. Adiós.